Jill Valentine es uno de los personajes más queridos y entrañados por la gran mayoría de los fanáticos. Fue uno de los primeros personajes aparecidos en la saga Resident Evil junto a Chris Redfield, quien se encuentra activamente apareciendo en la franquicia. Su valentía, inteligencia y fortaleza la han hecho sobrevivir a innumerables incidentes peligrosos como la mansión de Spencer y el escape de una infestada ciudad de Raccoon City, las cuales se enfrentó con escasas posibilidades de sobrevivir. Luego de su escape, se une a la rama norteamericana en su lucha contra el bioterrorismo mundial llamada BSAA, junto a Chris Redfield y demás compañeros expertos en combate y tácticas especiales. Desgraciadamente, en su lucha por el deber de atrapar al cofundador de la compañía, Oswald Spencer, siendo el máximo culpable de millones de vidas perdidas y atrocidades cometidas, llega a enfrentarse a un viejo enemigo y el traidor de haber aniquilado al equipo STARS, el cual ella acompañó hasta sus últimas instancias. La difícil pelea contra un invencible Albert Wesker tendría sus consecuencias, siendo secuestrada por este para experimentar con ella en manera de venganza. Pero la suerte de nuestra heroína estaba de su lado al ver que los anticuerpos derivados de la vacuna a la que fue suministrada en los eventos de Resident Evil 3 le serían de gran ayuda para sobrevivir a las heridas que sufría, ya que su poder regenerativo fue tan poderoso que le salvó la vida. Luego de los eventos de Resident Evil 5, cronológicamente en el año 2009, fue rescatada por Chris Redfield acompañado de miembros de la BSA de la rama africana, siendo la última vez que se le vería en orden cronológico. Su aspecto había cambiado producto de los efectos de los virus inoculados, siendo por ello llevada a diferentes laboratorios del gobierno para rehabilitarse producto de la intoxicación en su cuerpo. Se sabe que Jill se comunicaba con Chris Redfield diciéndole que se encontraba estable, pero todavía le seguirían haciendo pruebas para evitar recaídas y posibles efectos secundarios a largo plazo. También durante los eventos de Resident Evil Revelations 2, hecho que acontece cronológicamente en el año 2011, se lee un email que le manda Jill Valentine a Barry Burton, mencionándole las siguientes palabras. Barry, ¿cómo te va la vida? Espero que sigas siendo el Barry graciosillo de siempre. He vuelto de África. Chris me ha dicho que, después de mi encuentro con Wesker, la BSA me declaró oficialmente desaparecida en combate y que tú te lo tomaste muy mal. Siento haberte hecho sufrir de esa manera. Sigo con vida, aunque sí que he cambiado un poco. Bueno, ya lo verás. ¿Cómo están Katy y las niñas? ¿Has conseguido ya hacer las paces con Moira? Las chicas de su edad pueden ser una pesadilla. Lo sé porque yo lo fui. Tienes que tener paciencia y esforzarte en comprenderla. Y a veces solo necesitas darle espacio. Sé que solo quieres protegerla, pero tienes que tener cuidado de no hacerlo en exceso. Pero oye, eso solo es mi opinión. Puedo oírte decir, sí, aquí el que tiene niños soy yo, así que te lo dejo a ti, pero realmente espero que hayas podido suavizar las cosas un poco, ya que te has convertido en asesor de la BSA. Bueno, no tengo que explicarte los peligros que ello conlleva, así que cada minuto que puedas pasar con tus seres queridos es tiempo que debes valorar. En cuanto a mí, desde que he vuelto, me han mantenido encerrada en este laboratorio haciéndome pruebas día sí y día no. Suena aburrido, ¿verdad? Pues lo es. La rehabilitación debería empezar pronto, al fin algo bueno en el horizonte. Llegados a este punto, prefiero un campo de batalla lleno de boss a tener que vérmelas con otra probeta, en serio. Cuando me recupere, deberíamos quedar todos, sería increíble. Jill. Postdata, me han dicho que ni siquiera tuve funeral, así que me merezco una fiesta de bienvenida por todo lo alto, ¿verdad, Barry? Por esta razón, Jill estuvo ausente en los eventos de Resident Evil 6 que se llevaron a cabo en el año 2012 y 2013. Luego de esta entrega, Capcom se planteó en una séptima entrega protagonizada por nuestra querida heroína teniendo su regreso en la organización de la BSA, mostrándose tres artes conceptuales para plantear la historia, en donde la veríamos de vuelta con su cabello castaño oscuro, acompañada de otro agente, posiblemente Chris. También vemos a una niña de blanco con alguna clase de poderes, la cual posiblemente haya estado infectada con algún tipo de virus. De momento es todo lo que se sabe, ya que la idea fue cancelada junto con el tan esperado regreso de Jill Valentine a la saga. Yo, así como muchos, nos preguntamos entonces si la volveremos a ver, si no es como protagonista principal, aunque sea de personaje secundario ayudándonos, o saber cómo se encuentra porque ya estamos prácticamente en el 2018 y desde el email de Jill a Barry han pasado 7 años sin dar ninguna información acerca de su paradero. Las futuras entregas de la saga, siendo Resident Evil 2 Remake,
la cual probablemente tenga su fecha de salida en este 2018, pero sin saberlo oficialmente, ya que no nos han dado ningún tráiler o avance del título, probablemente tenga su participación o algún cameo, pero no sería cronológicamente en la actualidad, y en la saga de películas CGI tampoco ha tenido participación alguna y ni se le ha mencionado, lo que nos lleva a plantear que su posible aparición se pueda dar en Resident Evil Revelations 3, ya que ella fue la protagonista de la primera parte, título que se ambientó cronológicamente en el 2004. También en la próxima entrega a Resident Evil 8 se pudiera dar algo, aunque ya para en ese entonces nuestra bella amiga ya sería una mujer muy madura. Recordemos que su fecha de nacimiento es de 1974 y para este 2018 ella cumpliría los 44 años de edad. Sé que la edad no influye mucho en esta franquicia porque personajes como Chris Redfield y Leon pasarían también de los 40, siguiendo potencialmente activos en su trabajo, aunque también debido a los efectos secundarios de los virus, puede que Jill haya envejecido más lentamente, viéndose muy joven en la actualidad. Sin lugar a dudas, nuestra heroína es el personaje más esperado de la saga, añorando aunque sea un título más en el cual podamos disfrutar de su destreza, belleza y nobleza una vez más para recordarla con cariño y respeto, llevándonos una gran satisfacción nosotros, los que la vimos crecer desde sus inicios, y también los fans nuevos que la conocieron hace poco, los cuales le agarraron un gran cariño rápidamente. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿Tú qué opinas del personaje? ¿Merece tener su protagonismo en las próximas entregas? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.